andamos en la escollera. Andamos en la escollera, venimos de estreno. Vamos a estar pescando con los nuevos camarones. Los camarones de la marca Pesca Fácil. Los nuevos camarones Honker. Eso lo voy a mostrar. Son varios colores. Son del número 3 esto, amigos. Y es con lo que vamos a estar utilizando el día de hoy aquí en la escollera. Vamos a estar fondeando, le vamos a poner cabezal de un cuarto para ver qué podemos lograr. Andamos de estreno ahora. Tenemos una varita Acula de 9 pies con un carretito Banford 5000, con una línea de 20 libras de la marca Pesca Fácil X8. Una chulada, ¿eh? Así que andamos de estreno, equipito y camarones. Así que vamos a comenzar, le vamos a dar. Vamos llegando, es temprano, apenas saliendo el sol. Y fierro. Así que acompáñenme, amigos. Vamos a darle. Ahí está, mi amigo. Ya nos posicionamos con el camaroncito Hawker. Y vamos a ponernos en el lugar que vamos a estar. Allá están mis amigos ya. Terqueando. Está mi compa Osvaldo, mi compa José, mi compa. Mira, ahí anda ya la gallada. Hay que terquear. Tenemos que estrenar el Banford 5000 ahora. Que chile el carrete y la varita Acula. Trabajando a fondo como todo el tiempo, amigo, a fondito, que caiga hasta abajo, empezamos a trabajar. Vámonos, ya se vino, amigo, se vino. Mira, ahí viene, vale, robalito, curvina, es un robalito. Sí, lo voy a subir. Mira, amigo, al primer tiro con el hockey. Mira, al primer tiro con el hockey. No les había apagado la cámara. Y ahí ustedes se dan cuenta. Se dan cuenta. Mira. Camarón hockey, cabezal de un cuarto. Robalo como de un kilo. Ahí está el Banford, se estrenó, gracias a Dios. Una chulada, amigo. Ahí vieron cómo está el show. Mira, está el camaroncito. Y vamos a darle. Con el hockey, amigo. A ver, voy a mostrar bien. Mire, amigo, literal. Buen robalo, mire. Al primer tiro. Ni para qué mentirles, mire. Una chulada. Robalito ya cayero para los callitos. Ahí se estrenó. Se estrenó en los camarones hockey, amigo. Está en el líder todo tallado. Pero ahí está, camarón hockey. Ahí lo pueden encontrar en la tienda Pesca Fácil. Ahí les voy a dejar todos los datos como todo el tiempo. Venía bien agarradito el triple. Luego estrenó, mira. Acula, Banford, una chulada. Vamos a darle, amigo, vamos a ver si sacamos 1, 2, 3. Para podernos ir más contentos todavía. Así que, vámonos, fierro. Vámonos por el segundo lance, amigo. Segundo lance con el coque. A ver qué show, vamos a estar terqueándole. Para completar, para no irnos. Pequeños tirentón, pequeños picantitos, amigo. Ahí le tiramos una mordidita. No sabe qué era, están pegando muy pequeña la mordida. Serán burros, güey. ¿Eh? Serán burros. Una pequeña mordida. Sí. Una mordida. Mira, güey. Vámonos, amigo, vámonos. Parece toro este, amigo. Parece toro. Pero ahí viene. ¿Será toro o será burro? Es un burrón, amigo.
Sí, son burros. Sí, es un burrón. Pero ya va, ya chilla este. Ya chilla, como no era. Tercer tiro con el hockey. Tercer tiro con el hockey, amigo. Tercer tiro con el hockey. Oílo, oílo, mira. Ahí está el hockey. El detalle del camarón, amigo, que en cuanto sientes que le pegó el atrincón, tú lo tienes, le tienes que atrincar más todavía para atorarlo, porque se dan cuenta de que no es real y te lo escupen otra vez. Aquí nos metimos a esta pequeña cuevita para llevárnoslo. Mira, amigo, así es como le dejaron el camarón. Lo recorre, amigo, lo recorre. Ahí lo vamos completando. Ahí vamos, tres jalones y dos piezas, amigo, con el camaroncito. La idea es venir a calarlo y pues ya ve cómo está respondiendo. Vamos, amigo, ahí prendimos otro. Pero vivo otro, peleé igual que el burro, peleé igual que el burro. Acá le hice a burro porque todos no queremos. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Sí, es un burrón, amigo. Es un burrón. Uy, amigo. Otro roncacho. Roncacho aquí en los de Mazatlán lo conocemos también como burro. ¿Qué, burro? Bien agarradito, bien el triple, amigo. Pero ya marca. Ya marca el 9-11. Amigos, estos roncachos por lo regular se pegan cuando casi los maneja un movimiento muy, muy, muy pequeño. Solo le pegan estos burritos. Roncachos, le pega un jaloncito y lo deja. Ellos solo llegan y comen. Son más carnaderos esos roncachos. Amigo, aquí mi compa José está emprendido con un robalitre. Una chulada robalita. Mire, ahí lo agarró. Ahí lo agárralo bien, agárralo bien. Con el camaroncito. Métele la mano. Mira, mira. Un robalito mi compa José. Hola, brincó en cuanto lo prendió. Una chulada, viejo. Amigo, ya dejamos pegados el primer camarón hockey. Vamos a tener que ponerle otro colorcito. O el que traigo, un color de cada uno nomás. No creo que salga ya este. A mí me gusta trabajarlo muy, muy pegado a las piedras y es por eso los pego cada rato. Ahí está el camaroncito, amigo. Muy fácil está. Miren, por el puro medio. Entran y quedan al puro punto. Algo bien. Amigo, aquí mi compa Baldo trae una especie que no es muy común aquí en esta área. Ahí está abajo. Es un menguado como de. Ay padre. como de 5 o 6 kilos ya mínimo. Ahí está el camaroncito adentro, mira. Le abarca toda la panza mi compa. Algo bien, mira. Ahí trae su estradín, su varita cínica, una chulada. Felicidades, compa. Mire, algo bien. Hay que estarle terqueando. Porque él de repente ya cambia la marea, amigo. Y ya no jala nada. Es cuando se vienen los toros, los famosos toribios. Así que. Yo le estoy cambiando el camarón, le estaba cambiando el camarón porque el otro lo dejé pegado. Y pierdo. Es el camarón que le estoy cambiando, mi bro. Una chulada. Ahí
toma, amigo, ya prendido, amigo. Ah, es el toro, ya está, amigo. Está corriendo muy bien. Es el toro, amigo. Ah, robalito, amigo, un robalito. Ah, casi quebró la vara, amigo. Pegó en las piedras, amigo. Pero en cuanto le pusimos el otro colorcito, amigo. En cuanto le pusimos el otro colorcito, jaló. Qué buen robalito. Está bien tragado, bien. Bien tragado, bien. Ahorita les voy a mostrar. Les voy a mostrar el color del joque. Es el segundo que ponemos. Y el segundo robalito mató. Mira cómo lo dejó, amigo. Todo lleno de sangre. Vámonos, amigo, ya prendimos. Prendimos otra vez, amigo. Vamos a ver que tenemos que hacer robalita. Es un roncacho, amigo. El tercer roncacho que agarramos. Amigo. Mira, amigo, está otro roncachón. Otro roncachón. Roncachón, amigo. Estos roncachitos, amigos, te pegan el susto porque tienen buen jaloncillo y cabecea, pero no tanto para te confunde. ¿Será toro o no será toro? Es cuando te confunde. Están el segundo camarón, segundo color que utilizamos hoy. Algo bien, amigo. Ahí ya saben, si los quieres conseguir estos camarones, una chulada. Amigos, pues así les voy a finalizar este video. Ahí sacamos dos robalos muy buenos. La intención era este día venir a calar el nuevo equipo, el carretito Banford 5000 con la varita Aculay de 9 pies, una chulada. Alcanzamos a sacar dos robalos muy muy buenos, ya para los callos. Y la realidad de los camarones Hawke. Una chulada de camarones, ahí nos quedaron algunos colores, amigos. Nos quedan algunos colores que lo vamos a seguir utilizando, pero ya vieron, los dos que le pusimos le hicieron gacha. Este color me gusta para utilizarlo aquí del lado de la playita, amigo. Y así que vamos a darle. Nos fue bien. Había tiempo atrás, había mucho toro aquí en la escollera, por eso no veníamos, pero ya coronamos con esos dos robalitos muy bueno. Espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse y nos vemos en la próxima. ¡Ánimo!